¿Firmes? Ya. Las notas gloriosas que representan el amor, el respeto y la historia de nuestro país. Himno nacional mexicano, entonado por los presentes y dirigido por la banda de guerra del 19 Batallón de Infantería. Bandera nacional, símbolo de unión, de paz y orgullo mexicano. Despedida a nuestro lábaro patrio con los honores y respeto que se merece. Saludar. Ya. ¿Firmes? Ya. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Un agradecimiento especial a la participación de la escolta y de la banda de guerra del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, Guerrero, así como a todos los presentes. Muchas gracias. En este acto solemne contamos con la presencia del licenciado José Luis Basilio Talavera, subsecretario de Turismo en el Estado de Guerrero y representante personal del ciudadano gobernador del Estado, licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero.
Nos honra con su distinguida presencia el ciudadano licenciado diputado Juan Antonio Reyes Pascasio, representante del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. A continuación, daremos paso al inicio de la sesión solemne de Cabildo. Para tal efecto, en el uso de la palabra, el doctor Juan Manuel Álvarez Barajas, secretario general de esta administración. Buenas noches, señores ediles, invitados especiales y ciudadanos que nos acompañan. Vamos a dar inicio a la sesión solemne del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Administración 2009-2012, que celebramos hoy sábado 17 de diciembre del año 2011 en la explanada del Palacio Municipal, mismo que ha sido declarado recinto oficial para rendir el tercer informe de gobierno de esta administración municipal. Como primer punto, procederemos al pase de lista de los ediles de este honorable ayuntamiento municipal. Alejandro Bravo Abarca. Presente. Irving López Barrera. Pedro Margarito García. Elba González Negrete. Margarita Díaz Rueda. Ariana Ramírez Radilla. Fernando Leiva Sotelo. Raúl Torres Pineda. Yolanda Flores Hernández. Ana Lilia Jiménez Rumbo. José María Morelos Martínez. Teresa Rodríguez Laurel y Cornelio Espino Valdovinos, así como Miguel Solorio Figueroa. Señor presidente, solicitaron permiso en la última sesión de Cabildo estos tres regidores. Por lo tanto, en este momento hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 10 de los 14 ediles que integran este cabildo. Dado lo anterior, declaro que existe quórum legal y se declara instalada la sesión. En consecuencia, todos los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos. A continuación, procederé a leer el orden del día y someterla a su aprobación. Orden del día de la tercera sesión solemne de Cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, trienio 2009-2012, que se llevará a cabo el día sábado 17 de diciembre del año 2011 en la explanada del Palacio Municipal, bajo el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista. Número 2, instalación legal de la sesión. Número 3, presentación del tercer informe del gobierno del ingeniero Alejandro Bravo Abarca, presidente municipal de Zihuatanejo de Azueta. Número 4, mensaje del licenciado José Luis Basilio Talavera, en representación del licenciado Ángel Eladio Aguirre Rivero,
gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Número 5, clausura de la sesión. Se somete a aprobación el orden del día. Los ediles que estén de acuerdo para su aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Hago constar, señor presidente, que el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de los ediles presentes. Seguidamente, en el desahogo del tercer punto del orden del día, se invita a los presentes a observar el video informe que contiene algunas de las obras y acciones de gobierno que se realizaron durante el presente año. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 115 constitucional de nuestra Carta Magna, el artículo 47, fracción 29 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y el artículo 73, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, daré a conocer a esta soberanía popular las obras y acciones que durante este año de mi gobierno hemos hecho juntos. Como lo prometí desde que rendí protesta, la atención a la ciudadanía es y ha sido de puertas abiertas. En este sentido, durante estos años, con el apoyo del síndico, de los regidores, del secretario del ayuntamiento y directores de área, se han atendido a la fecha más de 15.600 audiencias, en donde se plantearon diversos asuntos referentes al desarrollo y bienestar del municipio. También, durante las dos visitas oficiales que nos ha hecho el señor gobernador, se atendieron en la audiencia pública y en reuniones privadas a sectores y organizaciones sociales, por lo que a nombre del ayuntamiento le expreso nuestro reconocimiento y gratitud por su solidario apoyo a nuestro municipio. Tan solo este año se atendieron más de 6.300 audiencias y de estas, más de 3.000 fueron solicitudes de apoyos económicos para gastos médicos, compra de medicinas y alimentos, así como para la realización de pruebas de laboratorio, traslados a diferentes ciudades para atender asuntos de salud, deportes y educación. Política y gobierno. Este gobierno, desde su inicio, se ha caracterizado por su apego a la norma jurídica, hasta donde sus responsabilidades se lo han permitido, para hacer posible la convivencia pacífica, el desarrollo comunitario y evitar al máximo imposiciones y decisiones unilaterales. A través de la Secretaría del Ayuntamiento se expidieron 4.589 constancias. De estas, 3.129 fueron de residencia y de madres solteras, 1.018 de escasos recursos, 441 de buena conducta e identificación. Una de las funciones más importantes de la Secretaría del Ayuntamiento ha sido la de estar al pendiente de la vida política interna del municipio. Por ello, reconozco la labor del doctor Juan Manuel Álvarez Barajas por su dedicación y desempeño, ya que siempre supo mantener por encima del interés personal o de grupo el interés general de los iguatanejenses al momento de dar solución a los conflictos. Durante este año se realizaron 4 campañas de registros gratuitos que, sumadas a nuestro programa normal, quedaron registradas 2.473 personas, 512 matrimonios, se expidieron 9.034 actas certificadas, así como registro de divorcios e impresión de más de 7.000 claves únicas de registro de población, entre otras acciones. Finanzas públicas.
Con el fin de impulsar el desarrollo económico de nuestro municipio, se ha dado cumplimiento a la normatividad vigente con respecto a la presentación de las cuentas cuatrimestrales ante la Auditoría General del Estado, solventando en tiempo y forma las observaciones hechas por dicha institución. Ingresos. Aunque con menos intensidad, se resintieron los efectos de la crisis económica del año anterior. Enfrentamos dificultades presupuestales como consecuencia de la reducción de los ingresos propios, tales como el ISAI, licencias de construcción y el impuesto predial. Para el año que se informa, considerando cifras preliminares en el ejercicio presupuestal, los ingresos consolidados ascienden a 451.362.645 pesos. Cabe hacer notar que la cantidad antes mencionada es el resultado de la suma de los impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales e ingresos extraordinarios, entre otros. Al 30 de noviembre de este año, en materia de egresos, se habían ejercido 449.481.000 pesos, cuya distribución ha sido del 51% para gasto corriente y el 49% para gasto de obra pública y apoyo social. Desarrollo institucional. Desde el principio de mi gobierno, hemos mejorado la gestión pública y contribuido a fortalecer la relación entre el gobierno y la sociedad, no solo con una efectiva generación de resultados, sino también con calidad y calidez en el trato con la población. Seguridad pública y ambiental. La inseguridad es un problema que debe tratarse con un enfoque de corresponsabilidad entre la ciudadanía y las instituciones de los diversos órdenes de gobierno. En este sentido, el gobierno municipal en estos años de gobierno mejoró la infraestructura física de la Academia de Policía y Tránsito, misma que ahora ya cuenta con una barda perimetral y un avance al 70% de oficinas, aulas, sala audiovisual y equipo para su mejor funcionamiento. A la fecha, se han entregado 26 unidades entre patrullas, unidades de reacción y motocicletas. Asimismo, para dar la seguridad necesaria a la ciudadanía, se ha buscado que también la policía preventiva esté segura cuidando su integridad física en lo primordial, por lo que en esta administración se han invertido más de 6.482.000 pesos en la compra de uniformes completos, desde gorras, camisola, pantalón y botas, así como chalecos antibala y radios portátiles de comunicación, incluyendo una dotación de modernos equipos de cómputo a la unidad de análisis. La capacitación y la certificación de los cuerpos policíacos ha sido una de las principales metas de mi gobierno. Por lo que respecta a la prevención del delito, se han impartido cursos del programa Escuela Segura a más de 1,000 alumnos de los distintos niveles educativos, y con el afán de proporcionar seguridad a la población residente y nuestros visitantes, la Policía Municipal realiza constantes recorridos en las zonas habitacionales y turísticas, sobre todo en los periodos vacacionales, con el propósito de mejorar las condiciones laborales de nuestros policías. Continuamos con la nivelación salarial. Tan solo este año se benefició a 275 elementos con una inversión que asciende a 1.724.125 pesos, y se incrementó el seguro de vida de 100.000 a 300.000 pesos. Se dio mantenimiento a semáforos, señalamientos viales, se repintaron líneas preventivas y se construyeron topes para la seguridad de los habitantes, sobre todo estudiantes. También se apoyó a la ciudadanía durante sus eventos como marchas, mítines, desfiles, peregrinaciones, cortejos fúnebres, etc. En este año se expidieron 2,787 licencias para manejo de vehículos, 9,317 permisos para circular
sin placas, entre otros servicios como permisos para circular sin licencia, permisos de carga, revisiones de vehículo, servicios de pisaje, servicios de atención en accidentes, vehículos detenidos, arrastres de grúa, operativos de tránsito, así como 5,775 infracciones al reglamento de tránsito. Todo ello nos representó un ingreso de 3,337,000 pesos. Una ciudad ordenada conlleva el fortalecimiento de una auténtica cultura de la protección civil. La obligación del gobierno municipal es resguardar a los habitantes y sus bienes en caso de emergencia por factor humano, falla técnica o contingencias causadas por fenómenos naturales. Durante estos 3 años de gobierno, se mejoró la atención y protección a la población. Se ha hecho todo lo necesario para dar respuesta en tiempo y forma a los servicios de control y combate de incendios. En el año que se informa, se combatieron 478 incendios en terrenos baldíos y casas habitación, en automóviles, en comercios y en basureros. Se controlaron 66 fugas de gas y se efectuaron inspecciones de fuegos pirotécnicos. Se atendieron 1,172 servicios entre traslados de enfermos a hospitales por diversos accidentes. Asimismo, se combatieron 545 enjambres de abejas. Se efectuaron 579 servicios especiales que consistieron en poda de árboles, captura de cocodrilos y serpientes, entre otros. Se ha capacitado al personal de protección civil y bomberos acerca de cómo deben de actuar en caso de sismos, huracanes, incendios y tsunamis. Asimismo, se ha dado a conocer a la población medidas de prevención y el cómo actuar en caso de contingencia a través de simulacros en los que han participado más de 14,000 personas de las diversas empresas e instituciones educativas. El Ayuntamiento Municipal reconoce el trabajo y esfuerzo del Honorable Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Y como en años anteriores, les festejamos su día como ellos se merecen. Desde aquí va nuestro agradecimiento a cada uno de los elementos quienes arriesgan su vida en la salvaguarda de la ciudadanía. Reiteramos nuestro respeto y agradecimiento a la Armada de México, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Estatal, por su destacada participación en el combate al crimen organizado, por todo el apoyo brindado para salvaguardar la integridad física de los iguatanejenses y de quienes nos visitan. Desde aquí, elevamos una plegaria por aquellos elementos que han caído en el cumplimiento de su deber en defensa de la ciudadanía.